Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando hagas tus compras. Planifica tus compras previamente, así reducís tiempos. Procura que solo una persona por familia haga las compras y evita ir en horario pico. Aplica una solución desinfectante en manillas de canastos y carritos. Evita tocar artículos que no vas a comprar. Y lleva tus bolsas. Preferí medios de pago electrónicos. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Y recordá siempre mantener distancia de las demás personas. Usa correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. En esta conferencia de prensa, en donde daremos la actualización de la emergencia por el COVID-19. Hoy contamos con la participación del ministro interino de Salud, del doctor Pedro González, la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, y el presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Patricio Morera. A continuación, le cedemos la palabra al ministro interino de Salud, el doctor Pedro González, quien nos dará el reporte epidemiológico y nos dará una actualización de las acciones que realiza el Ministerio de Salud de frente a la emergencia. Muy buenas tardes a todos los televidentes. El país registró 1,447 casos nuevos de COVID-19 el miércoles 6 de enero. 1,369 el jueves 7 de enero y 1,207 casos el viernes 8 de enero, llegándose a un total de 177,614 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el miércoles, 304 fueron diagnosticados por un nexo epidemiológico y 1,143 por laboratorio. El día jueves, 339 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,030 por laboratorio. Para hoy viernes, 353 fueron diagnosticados por nexo y 854 por laboratorio. En total tenemos 87,191 mujeres y 90,423 hombres, de los cuales 155,025 son costarricenses y 22,589 son extranjeros.
Por edad tenemos 149.936 adultos. 13.070. Por edad tenemos 149.936 adultos. 13.079 adultos mayores. Y 14.475 menores de edad. 124 se encuentran aún en investigación. Se contabilizan 136.083 personas recuperadas, de las cuales 66.603 son mujeres y 69.480 hombres. Por edad tenemos 116.180 adultos, 8.394 adultos mayores y 11.393 menores de edad y 116 en investigación. 556 personas se encuentran hospitalizadas, 223 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 0 a 93 años. El miércoles se reportaron 19 lamentables fallecimientos. El jueves 19 y hoy viernes se registran también 19 fallecimientos, llegándose a un total de 2.305 decesos relacionados con COVID-19. 867 mujeres y 1.438 hombres, con un rango de edad que va de 2 a 101 años. Por edad tenemos 722 adultos, 1.580 adultos mayores y 3 menores de edad. Adicionalmente, queremos enfatizar en que en estos días las medidas sanitarias continuarán vigentes, como lo han estado hasta la fecha. El cierre de playas a las 2:30 y el aforo de 25% para bares y casinos se mantiene vigente hasta el 17 de enero. En esta línea se ha emitido una resolución ministerial para el municipio de Quepos y Garabito, que ya fue notificada, con el fin de exhortar al cumplimiento de las medidas sanitarias que se han establecido en el marco de la emergencia sanitaria para combatir el COVID-19. Esta acción no descarta la voluntad permanente del gobierno por el diálogo sectorial. Es muy importante, en estos días estamos viendo lo que va a pasar debido a las actividades de diciembre. Estamos con cautela, no queremos que se saturen los servicios hospitalarios. Gracias. Muchas gracias al ministro interino de Salud. Escuchamos al presidente ejecutivo del IFAM, el señor Patricio Moreira. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tal y como lo ha mencionado el señor viceministro de Salud, hoy ministro interino, para el país ha sido prioritario el poder emprender el resguardo de la población y el resguardo de la economía a través del trabajo conjunto entre las instituciones públicas, entiéndase entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y es por eso que nosotros desde el día de ayer tuvimos una comunicación directa, no solamente con las zonas costeras de Guanacaste, con la Federación de Guanacaste, sino también con el señor alcalde Garabito, justamente para poder escuchar cuáles eran los argumentos y las razones que tenían inquietudes. Y a partir de eso, pues poder llevar, digamos, todas esas inquietudes a las autoridades sanitarias, a las autoridades de emergencia, y de esta manera pues hacer una consideración sobre las solicitudes. En ese sentido, pues el Gobierno de la República ha mostrado total disposición a mantener diálogo. Incluso a partir de esa consideración se trasladaron los argumentos que fueron recibidos y a su vez la sesión de la Mesa de Gestión Municipal, que es una instancia que semanalmente mantenemos para poder mantener diálogo con los gobiernos locales en el trabajo conjunto en esta meta país, tiene como punto único el próximo martes el tema del horario de playas, que ya fue pues explicado, pero que no obstante, con equipos epidemiológicos, con datos actualizados, se va a revisar de parte de las autoridades sanitarias para poder tomar en consideración las solicitudes del régimen municipal, en este caso de las zonas costeras. Entonces, quisiéramos hacer un llamado a la importancia de no mantener decisiones unilaterales, sino mantener procesos de diálogo para que sea a través del diálogo que podamos tomar decisiones conjuntas basadas en evidencia, que resguarden la vida humana, y no solamente la vida humana, sino también la economía de largo plazo. Recordemos que es fundamental no solamente pensar en estos días, sino también en el mes de febrero, en el mes de marzo, en la Semana Santa, y sabemos que la visitación del extranjero y de los nacionales va a depender también de las condiciones nacionales de COVID-19. Entonces, en ese sentido, pues hacemos un llamado a que continuemos los procesos de diálogo para poder tomar decisiones en conjunto, basadas en evidencia y de acuerdo a derecho.
Muchas gracias al presidente ejecutivo del IFAM. A continuación escucharemos a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz, quien nos conversará sobre la campaña inclusiva Yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida. Pero antes de escucharla, veremos un video. Observemos. Les tengo una buena noticia. Es hora de volver a los centros educativos. Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar, paso a paso, a clases presenciales. Cada centro educativo organiza los horarios, el ingreso del estudiantado, la aplicación de los protocolos y evita las aglomeraciones. Es un plan que funciona si todas las personas nos cuidamos. Si yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, podemos volver a compartir. Hoy damos muy buenas tardes a todos, compañeros, colegas y a la prensa. Hoy damos a conocer esta campaña gracias al apoyo de los donantes y el Ministerio de Educación Pública en coordinación lanza esta campaña de comunicación para promover el regreso seguro a las aulas. Queremos no solo dar a conocer los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud para la prevención y la protección de la población estudiantil, las familias y el personal del centro educativo para un retorno seguro a la presencialidad. También la importancia del cuidado que hemos tenido y de los abordajes desde la estrategia El Regresar. Como vieron, yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida, es el lema de la campaña de comunicación del Ministerio de Educación Pública para promover este retorno seguro a las aulas, un retorno necesario, un retorno que no debe ser solamente seguro, paulatino, prolongado, sino también muy monitoreado y que requiere también de la información y la comunicación para todas las familias de cómo es ese retorno a las aulas. La campaña ha sido posible gracias al apoyo económico de USAID, de UNICEF y el respaldo del Ministerio de Salud, a quien le externamos nuestro agradecimiento. Y se ha producido también esta campaña para no solo televisión, sino también radio, redes sociales y materiales impresos también a fin de alcanzar toda la comunidad educativa. A través de los diferentes canales de televisión, radioemisoras, redes sociales, sitios web, información por correo electrónico y la entrega de materiales también a los centros educativos y, por supuesto, a la prensa. Es importante también que esta campaña se ha tomado en consideración todos los elementos para que sea una campaña con un abordaje inclusivo y van todos los materiales audiovisuales subtitulados con interpretación del lenguaje lesco, un audio descriptivo traducidos también en 4 lenguas indígenas y sus variantes y diversas resoluciones para facilitar su difusión. Los materiales impresos están elaborados en diferentes tipografías de lectura, alto contraste, bajo contraste, diferentes tamaños de letra, versión braille, versión de audio de cada uno y ilustraciones inclusivas. Es importante también que la pauta es gratuita, la campaña se dará gracias a todas las radioemisoras y televisoras del país que generosamente colaboran con el Ministerio de Educación Pública respondiendo al artículo 11 de la Ley de Radio y Televisión que indica que las radioemisoras y televisoras comerciales están obligadas a ceder gratuitamente al Ministerio de Educación Pública un espacio mínimo de media hora por semana para fines de divulgación científica y cultural. Muchas gracias a la ministra de Educación Pública. A continuación, observaremos un segundo video también de la campaña que acaba de comentar la ministra. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Lo hago por vos, lo hago por mí, pronto de esa vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí, pronto de esa vamos a salir.
Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar paso a paso a clases presenciales. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en mep.go.cr/yo me cuido, yo te cuido. Le recordamos a la población el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio donde pueden consultar las medidas sanitarias, la lista de requisitos turísticos y las alertas en los distintos cantones. Iniciamos con el periodo de consultas que realizan los colegas de manera presencial. El primer colega es Marco González de Diario Extra. Muy buenas tardes, Marco, ¿a quién va dirigida su consulta? Sí, tengo varias consultas para doña Giselle, don Pedro y don Patricio. Doña Giselle, quería consultarle, estaba consultando en la oficina de prensa de hace varios días sobre la lista recomendada de útiles escolares, pero me indican que todavía están trabajando en ello. Yo quería saber para cuándo va a estar para evitar aglomeraciones de las personas en las tiendas y tomando en cuenta también de que muchas familias pues están sin recursos o escasos de recursos debido a la pandemia. Y también qué va a pasar con el tema de las juntas de educación. El MEP me confirma que Hacienda no ha girado la plata de los 8,000 millones de colones que tenían que girar para pagar ustedes a las juntas de educación por los víveres a los proveedores. Pero el ministro de Hacienda dice que son los proveedores los que tienen que cobrarle a Hacienda, amparado en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces quería saber cómo se va a manejar eso, porque los proveedores han llamado, en este caso la redacción de Diario Extra, indicando que no tienen plata para pagar a los proveedores. Y también aprovechar si van a dar víveres para enero, porque era una posibilidad. A don Pedro le quería preguntar, los profesores están pidiendo vacunas para poder empezar el curso lectivo. ¿Eso es una posibilidad? ¿El ministerio está, la caja, está en la capacidad de vacunar a los docentes antes del inicio de clases? Y también quería consultarle qué información tiene el Ministerio de Salud respecto a una investigación que hizo la Universidad de Costa Rica y el INCIENSA en relación a una mutación del COVID específico para Costa Rica. Ellos indican que la mutación no es más contagiosa ni incluso afecta con el tema de las vacunas que ya se están aplicando, pero quería saber qué información tiene el ministerio. Y para don Patricio nada más, ¿a qué se expondría Garavito de incumplir esa medida de las 2:30 en el caso de las playas? Ok, escuchemos primero a la ministra de Educación, posteriormente al ministro interino de Salud y luego al presidente del IFAM. Sí, gracias. Con respecto a la lista de útiles escolares, si bien como le informó la dirección de prensa, estamos en ese proceso de revisión, pero hemos insistido desde el año pasado que se puede utilizar los mismos útiles escolares del año anterior. Esto por cuanto muchos estudiantes no los utilizaron, así es que no será una lista de útiles exhaustiva, al contrario, es una lista de útiles muy, muy pertinente, muy reducida con respecto a las necesidades de los estudiantes y de la nueva modelo pedagógico, el modelo combinado. Entonces, por eso es que hemos tardado tal vez un poquito en revisarla, pero responde a las necesidades del contexto en que estamos en este 2021 en educación combinada. Con respecto a las juntas de educación, nosotros ya estamos en un proceso para esos pagos con Hacienda, revisando también las posibilidades de esos pagos, tanto el Ministerio de Educación como con Hacienda, para poder rendir esos compromisos que tenemos con los proveedores y con los proveedores que están en el CNP y los proveedores privados, que son más, como usted lo mencionó, más de 8,000 millones. Y con respecto a los comedores, nosotros tenemos la propuesta para los comedores en las últimas semanas de enero, ¿verdad? En este año hay más de 800 comedores centros educativos que solicitaron ese servicio, pero seguimos con esa propuesta en cuanto podamos también los proveedores suministrarnos esos alimentos para esos paquetes que vamos a entregar en el mes de enero. Escuchamos al ministro interino de Salud, el doctor Pedro González. Sí. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la vacunación de profesores, bueno, en este momento el lineamiento sigue vigente y los grupos siguen vigentes. No se ha hecho variación con respecto a eso. Las solicitudes las está analizando individualmente la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Un poco aquí la lógica se mantiene. Es tanto elementos de riesgo
cómo cuidar al personal de primera respuesta, que las instituciones que están dando respuesta a la epidemia pues sigan funcionando correctamente. Variar grupos de riesgo, como le digo, el lineamiento es dinámico, se va analizando pues conforme haya nueva evidencia. Sin embargo, variar muchos grupos de riesgo puede no traer el impacto deseado en términos de muerte y de saturación hospitalaria en el momento en que quisiéramos. Sería como, podría ser alargar más, pero todo eso se está analizando. Entonces se dará una comunicación oportuna en el momento en que haya alguna variación. La segunda pregunta con respecto a la mutación de COVID. Bueno, como usted bien lo dijo, pues no se ha detectado que tenga mayor peligrosidad y que sea inmune a la vacuna. Así que pues el tema por ahora se sigue investigando y el DINCIENSA se le va a dar seguimiento. La ministra de Educación quería hacer una precisión. Con respecto a la vacunación de los docentes, bueno, eso fue una solicitud que se le hizo a la comisión y respondió el Ministerio de Salud. Para ellos están en el cuarto nivel, pero también están incluidos en el personal de factor de riesgo, que es mayores de 50 años, así es, ¿verdad, doctor? Entonces, en este sentido, también cobija, ¿verdad?, esta población. Pero es importante hacer hincapié y un llamado a nuestra comunidad docente, porque es impostergable no la presencialidad un año más. Estamos en una educación combinada, eso significa que van a ir no todos los estudiantes todos los días. Para eso nos hemos preparado también de manera segura con los protocolos, haciendo todos los esfuerzos necesarios en los centros educativos. Existen procedimientos también de orden de salud, que un docente con factores de riesgo y con una epicrisis debe hacer su justificación como con cualquier otra enfermedad. Pero también hay que valorar la situación de los estudiantes, la imposibilidad que tuvieron el año pasado de estar en la presencialidad. Es muy importante ese desarrollo de habilidades sociales en nuestros estudiantes, la convivencia en el centro educativo, y por eso vamos a un retorno seguro, ¿verdad?, aplicando todos los protocolos y valorando día a día lo que va sucediendo y para tomar las mejores decisiones. En este sentido, también pensar en la salud mental de nuestros estudiantes, de nuestras familias, y por eso también responsablemente el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación vamos en ese proceso de valoración diaria de lo que va sucediendo. Y por eso la estrategia de regresar, ¿verdad?, un retorno seguro. Gracias. Entonces, quisiera resaltar lo que dice doña Giselle. De cualquier grupo, o sea, si tiene factores de riesgo, pues evidentemente se va a vacunar en el momento en que apropiado para ese factor de riesgo. Mayores de 58, en el momento en que se dé la vacunación en ese grupo, personas con factores de riesgo. Entonces, la lógica es esa, es primero impactar en los grupos que saturan más las camas de UCI y que tienen mayor mortalidad. Entre más rápido se va a liberar más el sistema de salud y puede haber una respuesta mejor. Escuchamos al presidente ejecutivo del IFAM. La pregunta. Lo primero que quisiera aclarar es que para el uso de playas existe un lineamiento general para el uso de playas construido entre el Ministerio de Salud y el régimen municipal. Particularmente participaron la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Intendentes, que en los incisos 5.2 y 5.3 establece la responsabilidad del Ministerio de Salud de definir los horarios y la responsabilidad de las autoridades territoriales de hacer vigilancia de dichas franjas de horarios. Entonces, esto que fue un instrumento construido de manera colaborativa mediante el diálogo, es a donde se establece cómo se ha definido el proceso, tanto para definir horarios como para establecer procesos de control. Cuando se hace la pregunta de a qué se expone, bueno, lo primero que es importante rescatar es que las medidas sanitarias se toman por órdenes sanitarias, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Por criterios sanitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos exponiendo al personal sanitario, estamos exponiendo a la población de una manera, digamos, que puede ser riesgosa y por ende esto sienta responsabilidades. Y es acá justamente la razón por la cual el señor ministro explicaba ahora que se ha emitido una resolución para notificar a los consejos municipales, a las personas que han tomado estas decisiones, para que pues tomen en consideración la decisión que se ha tomado, efectos de revertirla y alinearla
con los lineamientos establecidos, porque de lo contrario eso puede conllevar responsabilidades de desacato a la autoridad y todo lo que eso puede conllevar. No obstante, siempre ha sido la voluntad del Poder Ejecutivo mantener procesos de diálogo. Lo hicimos el día de ayer, en la mañana, como ya lo expliqué, se ha hecho todas las semanas y se tiene como punto único el próximo martes. Entonces, reiteramos el llamado al diálogo, al trabajo colaborativo, a tomar decisiones con base en ciencia y técnica, así como ajustados a derecho. Don Patricio, disculpe, pero ¿a qué se expone en cuestiones de multas o a qué se podría exponer ese municipio? Como dijo don Patricio, la resolución es una exhortación en este momento, ¿verdad? Al final estamos todos trabajando por un objetivo común, que es el bienestar de los costarricenses, y la vida humana está en primer lugar. Podrían exponerse a la emisión de una orden sanitaria ya específica para los miembros del Consejo Municipal. Eventualmente pues, podrían ser sujetos de denuncia al Ministerio Público por incumplimiento. Pero la idea es dialogar. Escuchamos al siguiente colega, que es Tomás Gómez, del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes para todos. Quería consultarle primero a don Pedro desde la parte de salud. La Contraloría sacó esta semana un informe bastante crítico con el manejo de datos que hace el Ministerio de Salud sobre temas de COVID. Ellos mencionan, entre otras, que es inseguro, que se desfasa, que pasa por muchas manos. Quería consultarle qué acciones prácticas van a tomar para poder hacer alguna corrección después de esas observaciones que les hace la Contraloría. En segundo lugar, nuevamente con el tema de playas, quería consultarle por la parte del criterio técnico. La decisión del Consejo Municipal de Garabito insiste en que no se conoce el criterio técnico para este cierre de playas. Le consulto, ¿qué impacto tiene efectivamente cerrar la playa? Esas 4 horas que se le está negando el acceso a la gente a la playa, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo ustedes miden eso? Y finalmente, ¿cuándo se podría esperar un aceleramiento en la campaña de vacunación, dado que siguen llegando vacunas, pero de momento estamos teniendo más casos nuevos que personas inmunizadas, hasta lo que han reportado ustedes? Y luego, doña Giselle, queremos preguntarle un par de detalles. Primero, la parte de los horarios y más detalles, ¿en qué fecha específica la gente los va a poder conocer? Esto dado que hay que tomar decisiones, sobre todo quienes tienen varios hijos. Y luego, ¿cuántos centros educativos del todo ya no se considera que están en condiciones de regresar, ya sea por sus condiciones, por la falta de agua, por algún tema de infraestructura? Muchas gracias. Escuchamos al ministro interino de Salud. Con respecto a su primera pregunta, más que las acciones que se han tomado, las que se van a tomar es las que ya se han tomado. Este proceso inició de cero, ¿verdad? Como en muchas otras cosas, el tema de la pandemia y de la consolidación de datos empezó de cero. Y gradualmente se han ido implementando automatizaciones, mejoras en los sistemas de información, mejoras en la seguridad. Entonces es un proceso continuo, de mejora continua. Seguimos en eso. Evidentemente la Contraloría pues, está llamada a detectar riesgos y advertirnos de esos riesgos. Y entonces se están tomando las medidas. Por ejemplo, hay un sistema que se ha venido desarrollando, específicamente un módulo de comando con todas las medidas de seguridad para el seguimiento epidemiológico del COVID-19. Igualmente, se han hecho coordinaciones con la caja para ir incrementando esa seguridad y ese intercambio de datos de la mejor forma. Escuchamos a la ministra de Educación. Sí, gracias. Con respecto al inicio del curso lectivo, el 8 de febrero, hemos dicho que las 3 primeras semanas de febrero es para un proceso paulatino del ingreso a clases, ingresan los niveles superiores de cada centro educativo. En caso de los kinder, empieza primero el nivel de transición en escuelas sextos y quintos, en colegios décimos y undécimos, y en la educación técnica los duodécimos y los undécimos años. Con respecto al día específico que va a ir cada estudiante, eso lo deben elaborar los directores de los centros educativos, tomando en consideración la cantidad de matrícula que tienen, la cantidad de estudiantes en estos niveles y en los niveles que siguen, y respetando el aforo. Por eso es que cada centro educativo hace sus horarios tomando en consideración estos elementos. Además, les hemos indicado a los centros educativos que otro elemento que deben de considerar es los estudiantes que estuvieron menos vinculados con el proceso educativo el año que recién pasó, para poder tomar en consideración que lleguen más días al centro educativo. Por ser más de 4.000 centros educativos en 18 o 19 modalidades diferentes, por esto es que cada centro educativo, respetando las disposiciones sanitarias, debe elaborar el propio
este horario de los centros educativos. Y la otra pregunta, creo que eran esas dos, ¿verdad? No, pero específicamente entonces, entendemos que cada centro educativo lo decide, pero o sea, ¿en qué fecha el centro educativo tiene que avisar a los papás? La primera semana de febrero, los directores de los centros educativos entran a finales de enero, en la primera semana de febrero ellos estarán confeccionando los horarios, hay muchos que ya están elaborados, pero están en este momento en su periodo de vacaciones, ellos ingresan a finales de enero y principios de febrero y darán los horarios a los padres de familia. Ok, y la segunda pregunta, que se la recuerdo nada más, ¿cuántos centros educativos no están en capacidad Gracias. Absoluta de regresar a clases? Sí, nosotros hemos hecho un análisis con toda la información que nos entregaron los mismos directores. Tenemos 36 centros educativos que tienen algún problema de suministro de agua, lo estamos resolviendo para que puedan ingresar. La idea es que ingresen todos los centros educativos que se pueda. Hay otros centros educativos que hemos analizado, por ejemplo, con orden sanitaria roja, esos centros educativos, algunos ya tienen alquiler en otros espacios físicos, pero también valorando estos centros educativos con la posibilidad que tienen de conectividad para que puedan hacer la educación, seguir en la educación a distancia. Pero no hay una lista exhaustiva de que diga tal colegio no puede ingresar. ¿Por qué? Porque va a depender de las condiciones de ese centro educativo y estamos todavía en ese proceso de mejora de estos centros educativos que tendrían alguna imposibilidad de regresar. Ok, nada más, don Pedro, si podemos retomar las preguntas que quedaron pendientes. Claro, con respecto a las playas, bueno, tal vez es importante tomar en cuenta que cualquier movilidad para un virus respiratorio va a aumentar la transmisión, o sea, eso es un hecho. Entonces, se ha tratado siempre de mantener un equilibrio entre la actividad comercial y la transmisión del virus. ¿Cuál es el objetivo de disminuir los horarios de la playa? Pues exactamente lo mismo que con la restricción vehicular, disminuir la movilidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues esa es el sustento. Se podría hacer una reducción más drástica de los horarios. Sí, sí se podría, pero la idea es tener un equilibrio entre los dos elementos. Okay. Y con respecto a las vacunas, la aceleración de vacunas, se va a acelerar cuando otras empresas farmacéuticas con las que ya el país tiene convenio empiecen a mandar su producción. Ok, y en esa línea le pregunto también, la OMS hoy pidió a los países que revisen los vínculos que tenían directamente con las farmacéuticas. Costa Rica ya recibió esa advertencia de la OMS, ¿qué se puede hacer al respecto? Y en segundo lugar, el mecanismo COVAX, ¿para cuándo nos han dicho más o menos que podemos tener respuesta? Gracias, Tomás. Gracias. El mecanismo COVAX todavía no hay una fecha exacta, o sea, no hay una fecha oficial. Ya nos están empezando a mandar las primeras, ellos le llaman ventanas, que es que empecemos a decir de las empresas con las que ellos ya tienen este convenio, pues cuáles nos interesan y cuáles no. Entonces, uno esperaría que para el segundo semestre, trimestre, se podría empezar a recibir vacunas. Con respecto a la advertencia de la OPS, bueno, con la OPS hemos tenido reuniones desde antes, desde hace meses, ¿verdad? Conversando algunos elementos relacionados con los acuerdos bilaterales con las diversas casas farmacéuticas y es parte de los elementos y de las recomendaciones que hemos discutido al interno de los grupos técnicos, legales y administrativos para decidir cuál era la mejor manera de traer la vacuna en forma rápida y traer un producto seguro y de calidad. Así que, en términos generales, sí hemos recibido la advertencia y sí la hemos analizado. Muchas gracias, don Pedro. Escuchamos a don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes, señora ministra, don Patricio y señor viceministro. Mi primera consulta para la señora ministra, ¿cuál es su posición frente a grupos de padres de familia que se resisten a enviar sus hijos ante el plan del gobierno de arrancar con el curso en la primera semana de febrero? No solo algunos padres de familia, sino que también sindicatos ya han condicionado la posibilidad de iniciar el curso a que se les vacune rompiendo los grupos prioritarios, como se ha mencionado. Para don Patricio, en cuanto a la... independientemente de la actitud del alcalde de Garavito, ¿está dispuesto el gobierno a variar esa restricción que estaría afectando ese sector tan sensible de la actividad del turismo como es el costero con la restricción de playas?
estarían dispuestos a valorar el cambio con tal de pues, facilitar un poco más la reactivación económica de esas zonas. Y para el señor viceministro, ya está detectada en el país la nueva cepa, la nueva variante del coronavirus. ¿Tienen esa referencia? ¿Y cuál es la tasa de contagio, señor viceministro, con que arranca el país en enero tras las actividades y el periodo de fin de año? Escuchamos primero a la ministra de Educación, posteriormente al presidente ejecutivo del IFAM y posteriormente al ministro interino de Salud. Gracias, don Edgar. Con respecto a la preocupación de los padres de familia, bueno, parte de la campaña de comunicación que hoy estamos lanzando es para informar y comunicarles a los padres de familia de ese regreso seguro, cómo nos hemos preparado, cómo se están preparando también los centros educativos para ese retorno. No dudo que al principio los padres pues tendrán algún escepticismo con respecto al retorno a clases, pero es importante primero informarse, comunicarse sobre este retorno seguro, qué significa. Es una responsabilidad también individual y colectiva. En torno al cómo me cuido y cómo nos cuidamos para tener esa posibilidad del retorno a la presencialidad. Creo que también hay que hacer una reflexión desde el punto de vista social, como lo decía anteriormente, y de lo que significa esto para nuestros estudiantes permanecer en sus casas, como sucedió todo el año 2020. No tenemos estudios, pero sabemos desde investigaciones que se han hecho en otros países y también recomendaciones de organismos internacionales, como por ejemplo UNICEF, de esa necesidad de llegar nuevamente a las aulas, no solo para recuperar lo pedagógico, sino también para recuperar esas habilidades sociales, y por eso vamos haciendo una valoración. Hay un riesgo, como todo en la vida, y eso lleva en razón, pero yo creo que ese retorno seguro poco a poco nos va a ir dando también la posibilidad de construir confianza en los padres de familia para que sus hijos retornen a clases. Con respecto a los educadores, nosotros hemos tenido constante comunicación con la Junta Paritaria. Hay una reunión la próxima semana que ya estaba agendada para esto del retorno y el regreso a la presencialidad. No es nuevo para los sindicatos, eso lo hemos conversado varias veces, y ya el doctor don Pedro nos dijo de las posibilidades de vacunación que tiene el país y los esfuerzos que estamos haciendo, pero tiene que ver también con un compromiso social de esa responsabilidad que como funcionarios públicos nos convoca a ejercer ese derecho también de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Doña Gisela, a este momento el inicio del curso se mantiene firme. Se mantiene firme, don Edgar, para el 8 de febrero, en ese retorno de esas 3 semanas para poder recuperar esa confianza y la aplicación de los protocolos, que es una nueva dinámica en los centros educativos. Don Patricio. Sí, hay disposición a variar, justamente por eso fue que recibimos a las autoridades municipales para escuchar sus argumentos, y a su vez, tanto de parte de las autoridades de salud como de las autoridades de emergencia, se estableció la posibilidad de hacer una revisión de los criterios epidemiológicos, de los datos más actualizados, y con base en ellos poder considerar las solicitudes que se estaban haciendo de extensión de horario y demás. Por eso es que invitamos a que participemos en esta sesión del próximo martes a la 1:00 p.m. en la mesa de gestión municipal, donde vamos a ver justamente todos estos datos, escuchar los diferentes argumentos, porque no queremos que nadie se exponga a sanciones. Esa nunca ha sido la vía ha sido la del diálogo. Sin embargo, es importante que dentro de los consejos municipales y las autoridades municipales conozcan que devienen responsabilidades a título personal decisiones de esta naturaleza. Entonces, por eso que instamos a la posibilidad de diálogo y que ojalá podamos encontrarnos todos el próximo martes para tomar decisiones que, además, es importante decirlo, en caso de considerarse una serie de acuerdos, también de parte del Poder Ejecutivo hay posibilidades de aportar a la comunicación, porque sabemos que la próxima semana es relevante para los intereses municipales, y por eso es que queremos hacerlo por la vía del diálogo. Escuchamos al ministro interino de Salud. Quisiera también aportar un poco a lo que está diciendo don Patricio. Este es un proceso dinámico. Digamos, las decisiones se van tomando conforme las proyecciones, pero también conforme se va comportando el virus. Desde ese sentido, pues siempre hay posibilidad de analizar y reanalizar las decisiones que se van tomando. Y eso va muy relacionado a la pregunta que usted me dice. En este momento hay una tendencia al aumento, pero no es tan marcada como se esperaría. Sin embargo, todavía no podemos ver los resultados de diciembre.
Tal vez sí, sí se ha comentado en estos foros que, bueno, lo que es contagio se ve 15 días después de la ocurrencia, digamos, del contagio, más o menos, ahí es donde van apareciendo. Y todavía hay un retraso mayor de evolución del virus para lo que es saturación de camas UCI, sobre todo, camas de cuidados intensivos y camas hospitalarias en general. Entonces, todavía es muy temprano para ver la tendencia. El dato específico del R en esta semana, pues no lo tengo, pero lo vamos a tener posiblemente para la otra semana, ya se calcula por semana epidemiológica. Y se le puede mandar si usted lo requiere. Y con respecto a las cepas, bueno, lo que comentábamos, en este momento no hay evidencia de que generen un riesgo adicional. Sin embargo, como le decía el compañero anteriormente, pues Inciensa va a estar monitoreando y va a dar la información en forma oportuna. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos a Crisia Chacón de Noticias Repretel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi primer consulta sería para don Pedro. ¿El Ministerio de Salud está contemplando hacer un llamado a las personas vacunadas para que donen el plasma para continuar con estos estudios? ¿Y cómo avanza la investigación del plasma convaleciente en el país? Y la otra consulta sería para doña Giselle. Ustedes en el Ministerio de Educación Pública han discutido el tema acerca de la restricción vehicular. ¿Qué pasará con los padres que, pues, bueno, que ya lleven a sus hijos a clases presenciales? ¿Se verán expuestos a multas por restricción vehicular? Escuchamos al doctor González y posteriormente a la ministra de Educación. Todas las investigaciones de plasma equino, plasma convaleciente, pues están todavía en fase de investigación en humanos. Es prometedor, es una de las luces al final del túnel que se podrían estar viendo, pero todavía está en fase de estudios. Así que no se podría ver, digamos, en un futuro muy próximo ya resultados o tratamiento, digamos, generalizado con esos sueros. Y la otra pregunta, disculpe. Sería que cómo avanza la investigación del plasma convaleciente en el país, o sea, que si podemos abordar de los avances generales de sus estudios. Sí, está en fase 2. En fase 2. Escuchamos a la ministra de Educación Pública. Con respecto a la restricción vehicular, bueno, la restricción vehicular se ha acentuado fines de semana, la que es la noche, ¿verdad? Por el tema tampoco afecta, digamos, los centros nocturnos, y durante el día es la misma restricción de años anteriores, o los padres de familia se organizaron en esos procesos. Pero es una cuestión que podemos valorar desde el punto de vista de ver la afectación que puede darse. Sí, o sea, para eso tendrían que ver también los resultados de cómo se compone en este mes, o sea, cómo fue en diciembre, para ver si en febrero pues seguiría en la restricción vehicular. Si hay aumento de disposiciones en ese sentido, pues lo conversamos directamente con la Comisión y con el Ministerio de Salud. Muchas gracias, Crisia. Muchas gracias a todos los colegas de manera presencial que estuvieron en el auditorio Casa Presidencial. Hoy no contamos con consultas de los colegas vía remoto de los medios regionales, así que damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecerle la presencia al ministro interino de Salud, del doctor Pedro González, a la ministra de Educación Pública, la señora Giselle Cruz, y al presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el señor Patricio Morera. A ustedes, muchísimas gracias. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio donde pueden consultar las medidas sanitarias, la lista de requisitos turísticos y las distintas alertas en los diversos cantones del país. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.